It's on now. Sorry. All right. Well, good morning. Hope spring break was fun and either relaxing or entertaining or whatever you do during spring break. Everybody does it differently. I know I used to go out a lot and now I just stay in and rest because I'm old. So it's just one of those things you do later. Let me share my screen here. Let me know if you guys can see my screen. Yes, we can. Okay, cool. So welcome back to the second half of 2021 for this class. We're going to go over a few things today. We've got some changes, not significant, but I think are pretty good. And frankly, I think there will probably be a few more tweaks as we get into the next couple of weeks. Tweaks meaning we'll probably change a few more things. As we talked about before spring break, there was a kind of a lot of things that we wanted you guys to cover and to do. And frankly, I think 45 was a lot more badges than I even thought. Either way, we'll cover the results, kind of where we are. I also felt like I don't think I've done an intro to my career and who I am. And I think part of this is also sharing my journey, because I think everybody has their own journey, and you guys have heard a lot of things about how other people got started. Mine is, my own story as well. So I feel like I want to share a little bit of that with you. We'll cover the second half of this Salesforce program. A lot of the homework assignments we had will kind of be the same, but there's going to be a little bit more of a focus on how we cover them. And then there's going to be extra activities during class as we get a little bit further into the semester. I want to cover quickly a few updates on Focus on Force, the midterm exam, which we have built out. I'm just trying to figure out timing on when we administer it. And then at the top of the hour, which is about almost 50 minutes, we'll have somebody come in here and talk to us about LinkedIn and coaching. And Martine, is Griselle going to be here today and next week? Because I thought on the calendar it'd be both weeks. Or did I read that right? Yes, that's correct. 2 weeks. Oh. Yeah. Okay. Yeah, she has 2 weeks. Okay, and then how long is she going to be doing it? Like an hour? 1 hour on each class, yeah. Okay, cool. That's what I thought. So let's go into this. So we have I did this last night. I did the numbers last night. Put a little bit more details, but if you guys recall, we were looking at, ensuring that we got to 45 at least trails completed. And the way that typically works is you have, a bunch of badges, and then they accumulate points. And in order to be a ranger, you have to have at least, like over 50 badges, but either way, or maybe it's 100 badges, but you have to have definitely 50,000 points. And so there's this variable in there that does that. And unless something changed, it looks like we have two folks who have made it to Ranger, which, by the way, I just made it like last year, and I've been in the system for a long time. So first of all, congratulations to Wendy and Yaz. That's a really good accomplishment. Like I can't say how like amazing that is, because there's a lot of people that do not get that far. And it's an accomplishment. The fact that Wendy has 200 trails is pretty big. And then Johanna and Yaz have two super badges, which I don't even think I have a super badge. These are trailhead modules that are more difficult. They also are bigger. You have more points and you have to do a lot more things. And we've got two folks that have two. And then, of course, Zvranya, if I said that right, has one as well. And so she's probably the closest to being a ranger if she hasn't done it in the last 24 hours. So
really, really good effort on this. And then we have this kind of the second tier, Manuel, Maria, Fatima, Pedro, and David. I didn't put some of the numbers down at the end, but you know, there's some trending there to get to 45, but there's still kind of a little bit of a gap. With that being said, from my perspective, I think anyone who's a Ranger is going to get the first place prize. So, you know, $100 from me, Salesforce hoodie, and then I got a lot of stickers I can share. Roberto has half the swag now. And then we'll definitely do the second place and third place for this. Any questions, any updates or comments from the class or anyone else on this? I also wanted to add to the Rangers. So there'll be some gift cards coming from regions as well for them, whoever's a Ranger. Okay. Excellent. That's amazing, by the way. I can't congratulations. Say how huge that is. Where is, just want to make sure that I'm not missing anything. This is an old one. Yeah. All right. I'll come back to it, but, there may be another Ranger in there. I haven't checked it this morning. So thank you again for participating in this. Roberto, you and I can sync up on making sure, because mine's going to be an Amazon gift card, $100. So I'll send that to you and make sure you get all that you need. All right, good stuff. Let's go into a little bit about my story. Like I said, it feels kind of weird to do it now. You guys kind of may know me, but I think it's important that everybody shares how they got started into the Salesforce system or the, let's just say, economy. and we'll probably have additional folks share this because what's important to understand is that in my 15 years of experience in working in Salesforce and 20 plus years of technology, not everybody's story is the same. And some of the ways you get started could be pretty easy, could be hard, could be accidental. There's this whole concept called accidental admin, where you were doing one job and they needed some Salesforce help, your company, and then you just became an admin. So there's a whole group of people who are called accidental admins. And so I'm going to share a little bit of mine. I'm open to questions, but I think Barbara probably saw this one slide I'm going to share. I shared it last week. I don't know, all the weeks are going together with the Women in Tech group in Australia. So from my perspective, I go back quite a bit, right? So I'm an old man. but I was in the Air Force. I was in the military. And for me, that was a pretty formative experience in my life. I needed a lot of discipline and structure. I was not a bad kid, but I was a bad kid. Shortly thereafter, went to the University of Texas in Austin and then moved into technology. I used to be a medical professional. I was an EMT in the military. And so then I went to a couple of consulting firms. We've had a couple of people talk about IT consulting. It's just basically, you know, doing different technology projects. And then where I met David, and frankly, where I've been at a company the longest, was at Dell. So you guys know Dell Computer. I started out as a business systems analyst. And then when I left, I was a director of the entire Salesforce IT team there. And that was 10 years. So you can see that somebody in my position, in order to get to a leadership position, it doesn't just happen overnight. Like there's a long series of things. And so what I typically find when people are entering the workforce, whether it's a junior admin or let's just say junior developer, business systems analyst, or anyone else, they have, if they're really, really, let's just say, I don't want to say naive, but they have really aggressive plans. Like they want to be an architect in 4 years or 2 years, or they want to be a people manager in a year. And depending on the company, maybe you get there, maybe it takes more time. For me, it took a lot of time, but also I wasn't
I didn't know what the heck I wanted to do probably when I was starting Dell. With that being said, the advantages to working at a bigger company, whether it's like NTT Data, who is obviously a company that's been doing some, we've had a couple of speakers from there, or IBM, those big companies, and Dell falls into that category, are what they call like enterprise. So big companies that do big projects and a lot of people. Those are really great ways to learn how, you know, you have to work in a team, how you have to kind of, you know, be prepared for a lot of different things coming at you. But more importantly, it gives you an opportunity to work in different departments of a big company. And so you get to learn a lot. The jobs I had when I was at Dell, some of them were like a little boring, frankly, but I learned a lot. And as I moved up the ranks, I got to apply my skill sets. I left Dell in 2014 and then joined Salesforce. So I actually worked at Salesforce for 2 years until they put me in a sales position, and I just didn't want to sell stuff. And so I went to a few other companies. You can see the last like 8 years, I can't seem to make up my mind, but it's actually, there's a little intentionality there. I will tell you this from my experience and what I've just seen in the industry, but it's not a true statement everywhere. If you're at a company for a little bit of time, let's just say more than 5 years, sometimes human nature dictates that your managers and people above you kind of just see you in this one position. And so my point is, it's a little harder sometimes to get promoted or to move up the ranks. Also, it's important to diversify your experience. And so the decisions that were made to go through most of these, except for AWS, was made intentionally with the fact that I needed to go and become uncomfortable. Because when I was at Dell, the last 2 or 3 years, I can do my job in 20 hours a week and I would be doing like, because I just knew everything. I wasn't learning though. I wasn't learning enough. And so Salesforce, Fidelity, like all these companies since then, I've been, especially Fidelity, so many uncomfortable positions. And what that means is I was pushed to learn. I was pushed to lead. I was pushed to learn new technology. And that wouldn't have come to me if I stayed at one company. And it has nothing to do with Dell. It's just the way it is. So I actually then went to, you know, Fidelity, which is financial services. I did not have financial services background. So when you think about the different companies that use Salesforce, there's, you know, high tech like Dell. There's manufacturing, like some tractor company called Caterpillar. There's financial services, Chase Bank or Fidelity or pick a bank. So my point in saying that is now I'm getting with Fidelity a little bit of what we call vertical experience. So down a specific area of business. So it's not like I'm just using Salesforce for one thing. I get to kind of try it at different companies along the way. Amazon Web Services, this is in Seattle. I moved here and that role was really interesting. I didn't do a lot of technology. It was more strategy. So I got to, again, basically have another tool in my tool belt so that when I went to wherever else I went, I got to use those skills I learned. And so now I'm at a company called Elastic, and it's a tech company of about 2,200 people. And David is very familiar with it because he has to deal with us. He has a product here that we use for his company. But I can tell you right now, without a doubt, all of these companies I worked for and all of the good and the bad have prepared me to be at a company that I love. I have a playbook. I know exactly, not exactly, I know a lot of things that need to get done. And so I wouldn't have been able to do that if I didn't go through some of these other journeys. And so I can tell you whatever your first job is going to be is probably not going to be your dream job. I mean, it may, and that's good. But I can tell you that it's going to be difficult to land that dream job right at the beginning, because sometimes you just got to get
some experience, and you gotta stay hungry. And so what I tell people in my experience with Merivis and the veteran side of things, or somebody who's joining, is just be, you know, there's almost like three phases. There's the phase one, which is what everybody in this class is in, and that is learning, networking, just taking all the information in. Phase two is probably the first 1 to 3, maybe 1 to 5 years, where you're hungry, you're just doing and trying to find a job that helps you get the experience. Because what I haven't said here, and I think most people like Barbara and Martine and David and anyone on the call, is a lot of companies, including mine, you know, we want people who have experience already. And for every one of you, you're going to be coming into some of these with zero experience, but we've all started there. So it's not like it's just you. We've all started in an area where we had no experience. And so my point in saying that is, you probably may get a job that is 50% really good, and other stuff, maybe you're having to do some data entry, or you're doing something maybe not what you like, right? It could be just some maybe not even Salesforce. But that phase two, which is, let's just say, between 3 and 5 years, that's when you're building your resume. That's when you're building your network and your relationships. And so that mid-career, so by the time I got to Dell after these terrible consulting firms, I started to finally figure out what I wanted. And that's what's going to happen to you. You're going to figure out, I like being an admin, but I think I want to be a developer, or I want to be a project manager with Salesforce projects. And that's okay too. But the fact is, you have to start, you know, at the admin level, and then you can figure out which one is more fun, which one you like better, which one has more job opportunities. Sometimes people like doing all of it, and they just maybe want to pick a role that has a lot of opportunities for them in the future. So just a little bit of background on that. The bottom here are, you know, a little bit of my nonprofit experience. I started this organization, and then I've been a part of this one since late last year, Elevado Latam. So there's just some statistics here. This particular statistic around interviews was really based off of why I created this slide. When we get closer into the May and June timeframe, we're going to be doing some mock interviews, because once you get the technical, the trails, and you get a lot of more learning and instruction, somebody coming in talking about, you know, Lightning, or I think Barbara's doing reports and dashboards next week. Once you get a little bit more behind you, we need to start preparing you for conversations with, you know, employers. So they are going to know that you're new, but you still have to present yourself very professionally and prepared. And so what I'll do is probably what I did with a group last week, is we'll do what we call mock interviews, like a fake interview. So I'll just kind of go back and forth. And as a hiring manager, I mean, I've done a lot of Salesforce interviews, and I actually have 3 or 4 recs on my team now. I'm trying to hire 4. I know what to look for. I know what good mostly looks like. You know, you're never perfect. And so what I want to be able to do is share with you some tips and some tricks and some keywords to present, because that's important. But there's also words and things you don't want to say, right? I don't hear it a lot, but I don't like to hear somebody who says, yeah, I just do what people tell me, like I'm an order taker. I want people to think critically. I want people to think, you know, in a way that helps us get to a solution, maybe more creatively. And sometimes, you know, you look for keywords and key sentences. And so I'll share all that with you guys. It'll be in May, and we'll record it. And if we need to share it with other folks, we can. I also am a veteran. And then this is my lovely wife, Kate, who is, who deals with me almost every day. So kudos to her. Any questions on anything I just talked about right now?
Hector, just personally curious, is Elastic now your most favorite role you've had in your career? Mm-hmm. It is. Yeah, there were moments when I was at Dell. I had a couple, had a role when I was in London I really liked. But and Fidelity, from a responsibility, I had about 80 people on my team all over the world. That was the biggest kind of like role. The one I'm most satisfied and happy with by far is Elastic. Cool. Yeah. Except for some of the vendors I have to work with. Kidding. Yeah, sorry about that. We try not to be a thorn in your side. yeah, so for those of y'all, like part of my role is also working with different vendors that are not Salesforce. So there's a lot of other tools that Salesforce integrates with. And David works for a company called Aviso, which has forecasting and all sorts of artificial intelligence, AI stuff. And so our company uses it. So sometimes your experience and your network, like I met David in, I don't know, maybe 2009 or 10 at Dell. He was at Salesforce. And so we've known each other for 10 years. And like when you're in this industry, this may not make sense now, but you don't want to burn any bridges. And what I mean by that is sometimes you're going to be in a job that's frustrating, or maybe you want to move on, or you're at a happy hour. You know, you have to present yourself very professionally, because your brand, which is another piece of, I think, what is coming in May, your brand, the Johanna brand, or, you know, the Manuel brand, or the Hector brand, is about your intangibles that you have built over your career. And so when I was single and in my Dell days for several years, my brand was okay, but I was like Party Hector, and I did a good job. But like now my brand is different. It's, you know, I volunteer a lot, and I, Dog Dad. What's that? Dog Dad Hector. yeah, I would agree. But also I would say what's weird is I was actually doing all the volunteering stuff before. And so my point in saying the brand is like, when we get into the LinkedIn, that's going to be the first, actually most important piece of your brand that you're going to be able to build, and you have to build. I can tell you now that companies that hire, sometimes they go on the public websites and look at your Facebook, look at your LinkedIn. So those are smaller things. I think, you know, as long as you're, you know, just a human being and professional, you don't have to worry about anything. But like, if you're torturing animals on Instagram, you know, so you get what I mean. But LinkedIn is going to be probably the most critical. And I've said this before, it's how I got my role at Elastic, and it's how I got my role at Fidelity. They just find you. It's what they do. But yeah, any other questions on a little bit of my career? I'm happy to share anything that you guys may have questions on. Okay. Well, let's move on. So I want to cover a little bit of the revised agenda. I haven't put this in the master agenda because I'm still kind of working on it. I wanted to review a little bit of it with a few of the coaches. I think yesterday I ran out of time in meeting with them, so I'm just going to actually share it and then they can give me feedback. But one of the things we really wanted to think about was how we can make some of these classes more interactive and more, I wouldn't say like relevant, not that the other classes weren't relevant, but just it's hard to do 4-5 months, 2 to 3 hours of just all virtual people talking at you. So we want to be able to, you know, make it a little bit more interactive. So let me share with you a few of the changes that are coming up and how this is going to work. So we've already gone through all of this. We're right here now. I like to try to highlight that. Let's just highlight that a different color. So today we are going to be having myself cover a lot, and then we'll have Grisela Dobal, I think I said that right, who will be coming in about a half hour talking about LinkedIn coaches or LinkedIn coaching. Next week,
We have Barbara, who's and Barbara and I are going to sync up before we meet again. She's got a really good presentation, and I've already taken a look at it. We're going to go over reports and dashboards. I think some of you may already have these Trailhead homework modules complete already, which is fine. What we'll probably do in next week's classes is obviously Griselle is still going to do her second half. Barbara's going to do reports and dashboards. And if we have time, I'm actually going to switch this around, but we're going to have a breakout session depending on how many people are in class. And we're going to have some, I've got it written in a kind of a format that's in a Word doc, but we're going to have a side group breakout session. So what this is going to look like, and I may actually switch the reports up here since you're doing reports, but I just don't know how much time we're going to have. We're going to have competitions. We're going to have a kind of project work where one session we'll do an application and we're going to build it in Salesforce. And we're going to have specific requirements around here's what the company is looking for. And you'll have one coach, maybe myself, depending on how we do this, kind of guiding you through that, which will give you a little bit more of a realistic experience around how, you know, project work is done, because a lot of times people who work at companies that want you to update Salesforce, they don't know exactly how to say what they want. And so you have to kind of sometimes get it out of them, and we'll go through some sessions that allow you to see that, look, I only have this much information, but to build the solution, I need this much. And so we'll go over some ways to start to get that information. And then we'll have one Salesforce instance that we'll all share, and then we'll build collaboratively an application. And then we're going to build out, since reports and dashboards, I think from a business perspective are so critical, we're going to have some requirements and some data already preloaded. And we're going to do some reports and dashboards building in real time. I want to see how one group does it versus another. Sometimes there's not one right answer. And it's important to kind of, it's not about, is the reports and dashboard or the app, is it built perfectly? It's about looking at your problem solving skills and starting to think about that a little bit more, because when you get into the exams and to, you know, some of the more critical ways of how you do your job, those skills are going to be really, really important. So that's kind of the goal of the April 24th, May 1st. Like I said, I may switch these around, but we'll have plenty of stuff to share. Griselle Carrera, who I think you guys know, she'll be talking about a process builder and lightning flow. Is Kuzumal confirmed here on May 1st? Do we know? I have not done that yet. Okay, that's fine. I just saw his name on there. So all of these where it says interview skills, depending on how much time we have, I'm going to start to drop in. And this is where the class is less structured, because I don't know how much time we're going to have left, but we're going to have sometimes a half hour left and we'll do a mock interview session, right? So we'll start to, what you're going to see is the second part of this class will be still the technology, but we're going to start to pivot to interaction, exam preparation, and what I call soft skills development. And what soft skills means is your communication style, how you present yourself, how you think about problem solving, everything we've talked about. Because I've seen a lot of people who have been really, really prepared and looks really good on paper, meaning on their resume, but when you talk to them, they don't communicate, and you know, they don't present themselves like in regards to what they've done or their experience. It's way off. So those things are very important. Coming into May, there's a couple of things that are going to be changing. This, I've actually got it built out. I just didn't drop it in here, but
When we get into May, we're going to continue the interview skills. I'll switch the reports and dashboards on May 8th, depending on how long this takes, because some of this, especially the App Exchange piece and the desktop and mobile administration, are actually pretty easy, especially for those of y'all who have gotten a lot of badges. You probably already have these already. So we'll briefly cover that, but May 8th is really going to be focused on the midterm exam. This is a 25 question custom built exam built by a gentleman that David knows, named Greg Nelson, I think. It's really good, and it's not designed to make you fail or to make you, you know, be afraid. It's actually designed to pressure test how well you may do on the Salesforce certification exam. It also gives us a little bit of a lens into how you're progressing, right? Because we want to make sure that you guys are hitting an area that you're comfortable with. And so the exam will probably take about 35 to 45 minutes. It may take an hour, but we'll make sure we have enough time, and then we'll go over the answers the following week. We will still have project work. This super badge is actually already done by a few of you guys, so I'll come back to that. But this these two classes towards the end of May are still going to be project work, but it's going to be a little different than we had envisioned, because what I had originally thought is we would have everybody would have the same assignment, and then you would kind of go build it off on your own. This is going to be a little different because we're going to not only have you build it, but we're going to have you present it and sell it to us in a way that's like, here's what our solution is. And you're kind of what we call pitch. You're going to pitch to us on your product. So it kind of starts to give you the framework of building, working in teams, and then communicating. So it just puts a little bit more of a lens around some of what we want to do. And then I think I'm still, so let me talk about focus on force. I think that was on my agenda, maybe. Yeah, we'll talk about it right now. So focus on force is a website that allows you to take multiple simulations of tests. So it's going to be, think about the midterm exam. It's going to be even like more rich, more detailed. And I was able to get us free licenses. However, I can't find them at all on my email. So I've had to reach out to them again and say, hey, can you resend those? So that's actually on me, because they sent me what I needed in February, and I don't know where they are in my Gmail. I've looked everywhere. So we'll still get you access to Focus on Force, and I anticipate that by May, we'll actually start to go through some additional exam preparation that will be a little bit more for Focus on Force. That being said, can I answer any questions? I've got like one or two other smaller topics before we get into the LinkedIn coaching. Not a question. I just wanted to add, I know that it's on the chat already, but Aranza did reach Ranger, I think, in late night or in the morning, because he's also, there's three now. Nice. Congratulations. Yes. And so, yeah, congratulations, Aranza. I figured somebody else would have done that. That's really good. Actually, yeah, go ahead. Was there a question? I was just saying, Manuel's going to get up to 45. So a pre-clap for him. Pre-clap. So let me see. I'm going to share my screen now. Yeah, I got to say, if you're a Ranger, you have my full respect. You guys can, it took me a while to get there, but let's see here. You guys see my screen? Hector, I would think that the Salesforce Trailblazer community would be pretty pumped about that too, wouldn't they?
They will be. Yeah, I had planned on sharing that today, but I wanted to give everybody an opportunity to finish the trails, and it looks like Aranza has pushed through here. We can see. Yeah, so that's amazing. We have three already. And then I think Johanna was the one that was pretty close as well. Perhaps in the next week or so, she'll be there. But like, this is really close. Yeah, congratulations. That's a big thing. For the record, I'll show you mine. I don't have, who is it? Wendy may have more badges than me, which is actually funny. Oh no. Yeah. Actually, let's see who can catch up to me. I think all four of you are pretty close, but yeah. So see, I've been in this world for a long time doing this stuff and I barely hit Ranger. So well, 10 years of work right there, right, Hector? Yeah, 10 years. But I will say, look, I've got certifications too, which I think the maintenance. Well, the better thing is you have a job. Yeah, that's true. All right, so let's see. Open up this slide deck again. Just a couple of things that I neglected to call out. So some of the group projects that I have built out, let's just say simulations for, are gonna be building out the application, like just a web, Salesforce application. We're gonna have specific project work in the class where you will have to kind of build the security structure. So roles, profiles, things like that. And an underappreciated part of all of this is data. We can have a really cool Salesforce instance and we can do all these bells and whistles and cool things, but if the data is not set up right, it's not the right format, meaning, you know, is it a number or is it a field with text in it or is it a pick list? If you don't do that right, there's going to be a lot of project problems. And I've had a lot of those, and I'm sure people who have been in the industry would agree. So some of our group projects will be a little bit more specific, but it'll let you get some real world kind of hands-on experience. The other piece of this, and I don't know why my formatting is so terrible, but when I say soft skills development, we've talked about mock interviews. So we're going to probably have somebody like me and Martin or me and Barbara will do an interview of how you would approach maybe a junior admin position. Part of that is reviewing your communication and how you do it. How I look for problem solving skills, how you want to display empathy. Empathy is something that is not said a lot, but it's so important. If you're at a company that is that has the right values, empathy, for those of y'all who don't know, because it is a different type of English word, I don't know if I even know the Spanish word, it's the ability to put yourself in that other person's position and understand their needs or their perspective. And it's different than sympathy. That doesn't mean you have to feel the same way. Empathy is like you understand it. And the reason why that's important is because when you're doing project work, and you're starting to build solutions, if you don't have this specific skill set, this soft skill set, you could probably still do the job. But you, over time, things will start to come out where you're building solutions that aren't probably the best. Your stakeholders and the people you're building for probably don't have some trust in you, or they don't think that you actually know or care about what they're doing. So these are small things. And then last, salary negotiation. This will probably be the last thing we cover in June. But if we're being honest, when you're a junior level, salary negotiations are a little harder just because you don't have a lot of leverage. But I will tell you right now, in the industry I'm in, there's not enough women who do salary negotiations. Like, they just take the first offer. And I can tell you that the concept of counter offers. So you get, let's say they offer you $100 a year as an example, but my budget has 120. And if you don't counter, meaning saying, hey, I want $110,
you're never going to get it. And so it's, like I said, it's a little bit more difficult to do that when you're a little bit junior, but for the last four jobs I've negotiated, sometimes it may not work, but it can make a difference in regards to your pay if you do that right. And then the last thing I want to touch on before, you know, we either take a break or wait for our LinkedIn coach to join is I want to reiterate the mentorship model here. I know that we have day jobs or we have things going on, but I encourage you to continue to meet with your mentors. These are individuals that check in with us. We call them coaches too, so whatever we want to call them. Please continue to meet with them. I hope that the experience that you're having with your current coach or mentor is good. And it's really exciting to see those relationships form over time. With that being said, I'm happy to answer any additional questions related to our schedule, homework, Rangers, we talk about Rangers, my career, any other questions or comments from the group? Nope. How does Wendy Jazz Aranza feel after accounting? Yeah. How was that experience working? ¿Cómo se sienten Jazz, Wendy, Aranza? It left them speechless. It was kind of fun because I'm in hard because I made my second super batch and I was like, can I do this? And I finally did it and I was very proud of me. I really think I didn't get it. And it was hard, but finally I get it. And yeah, that's it. Awesome. Yeah, that's what I said earlier. The super badges are not easy. And for you to power through it, somebody who's new, somebody who I think for me, I would be a little intimidated. That's a big thing. Like Ranger's important. Super badges are, they build them a little bit more, like a little bit more difficult because they're super, right? But they're not easy. And I don't even think I have one. So very, very good. I was kind of afraid because I just had my basics on reports and dashboards, and mm-hmm. I was kind of afraid because I made it, and I'm very proud of me. You should be very proud. I could see it in your smile, and I'm very, very proud of you. That's, like I said, it's amazing. You'll get some swag sent your way. Wendy, what about you? Yo me sentí bien porque también hice dos, entonces el primero lo hice como tres veces porque el playground estaba mal y no sé qué. Después hice otro y ya dejé el primero y después me estresé porque no podía hacer después hice el otro ya. Acabé el primero anoche como a las 4 de la mañana y ya me fui a descansar en paz. Wow, like she's saying that she even went to bed like at 4 a.m. yesterday, or I mean today, even working on it. So she finished one. Wow. So and also, I want to point out that she also started her own business selling personalized art. So like she's doing that along with studying and along with doing Trailhead. So keep it up, Wendy. Felicidades también por el negocio de arte que empezaste. Entonces, también hay mucho éxito con eso. That's amazing. Are you going to share your website, your link for us to look at your art and buy it? May I just say that she's really good because yeah, I not that she's my mentee or anything. Oh yeah, sure. But she's really, really good. It's very detailed and it is hard. I cannot even paint like, you know, those Stickman mm-hmm. cartoons. Well, I'm awful at those. So. But she's great. Yeah, well, she's really good. We need to see some of it. So either share a link or we'll have you do a live painting in one of our classes. that's awesome. It's incredible to have a different like creative side. I do not have a creative side other than
saying the word creative. So congratulations, Azranya. Aranza. Pues yo, bueno, me siento muy feliz de que pude lograrlo, porque la verdad yo hubo muchas veces que me quise rendir porque no podía y no podía y me estresaba mucho, pero al final sí pude y bueno, de cierta manera, como dice Jazz, me siento como que orgullosa de lo que pude lograr hacer porque nunca creí que podía hacerlo y pues eso es todo. Excellent. Yeah, it's I don't know exactly everything you said, but I heard the word proud, so, or excited. She said that it was like a little bit nervous at the beginning because it was tough and she wanted to quit a few times, but she pushed through and she accomplished it. That's awesome. Yeah, that's everyone that is still a part of this, that you're going to run into that again. You're going to run into a wall that you say, I'm done. I don't know why I'm doing this. And in my many, many years of doing this with the veterans and the spouses of military members, it's not the smartest people that become the successful ones in getting a job. It's the ones who stick with it and are stubborn and continue to study and break down those walls. The ones who stay up till 4 a.m., those are the ones that'll end up landing a pretty good job and be successful here. It helps to be smart, but that's not a skill set I have yet. With that being said, may I just add one thing to that you were saying? I am in a, because I have so much free time, I am involved in a women in tech group that is not just Salesforce. So I run the one from Salesforce, but then I am part of another one that is Women in Tech in Uruguay. And there are a lot of women trying to push more women to join to the tech community and so on. And they shared, I don't remember the name, I'm gonna share it with everyone in WhatsApp, but they shared this kind of like an image of a formula for personal value. And it was really good because it said a knowledge and tech skills, not tech skills, but hard skills, they add up. But then soft skills multiply. The attitude is what makes a difference. And I thought it was amazing because I'm not the smartest person either. But I think if you put all your effort and you have the right attitude, like Wendy, she was struggling. We met because she was like struggling with a few modules, but then you keep going and you keep going and you keep trying and you like think about the things a little different, you pay attention to details, and then that's all it takes for you to succeed. So I'm gonna share it with everyone. It's really good. Yeah, please do. I will tell you right now, and if I've said this before, I apologize, but I believe it is one of my core tenets to hiring talent. I can train people on technology. I can train people on skills that I need, like around project work. I can't train you to be passionate. I can't train you to go hustle. I can't train you to go care about your job and go take it on and own it. Those are skill sets that come within you, and everybody can build them, but not everybody has them. And I've had people who work for me, or I just didn't hire because, you know, they on paper they were really qualified, but when you start to get to those soft skills, like Barbara said, or some of the, you know, there's certain actions that demonstrate they may not be passionate about, you know, what they're actually doing. It's tough. So totally agree with that. Yeah, if you can share that, Barbara, that'd be great. Martin, any comments? Chris, welcome. I just want to say that I'm proud of y'all, even the ones, everyone who reached Ranger status and everyone who pushed through. Life also happens. I know on my end, at least, my mentee Pedro wasn't able to make it, but he has been pushing hard with school and studies. So congratulations to everyone, and I'm proud of y'all.
Chris, you're on mute. Good morning. Buenos dias. I just wanted to say congratulations to all the Rangers and for the super badges. When super badges came out, I gotta say, like, took me 2 months just to get like the first one myself, right? It's not an easy feature to achieve, so congratulations. And for those that are not there yet, keep going. It's a marathon, not a sprint. Like many of us here, I've been doing this for years, and I'm still going on a trailhead, and I'm still learning. So just stick with it. Just stick with it, and like Hector was saying, that passion will get you a lot further, right, than raw talent. If you just keep going, if you just keep at it, I mean, you achieve so much. So take it from me, I was a military infantryman. I never thought I would have a career in IT. And, you know, now I'm a senior consultant. So you just got to stick with it and believe that even though it's hard, it's worth it. So very proud of all you guys. Thanks, Chris. Appreciate it. And I would echo what he said, like Manuel and Celeste. And I don't think Johanna's on the call. You're right there as well. A little bit more trails, a little bit more time in to getting some of this stuff done. And you're going to be Ranger. So don't worry about, like, if you didn't hear your name, what I'm saying is you're still on the call. You're still here. And I think you'll get there as well. So Johanna, I don't have, yeah, go ahead. What's that? I said Joanna's on the call. She's just sharing a screen with Memo. That's what I thought. I think that's a picture of them kissing. Oh. yeah, so Manuel, Johanna, Celeste, anybody else on the call that we haven't mentioned or is not the Ranger yet, get there. You'll be there soon enough. All right. We've got about 2 minutes, I think, before our speaker will come. I don't have additional content right now. So if anybody wants to share anything else or tell a bad joke, you're more than welcome. No bad jokes. Did anybody do anything fun for spring break, or is everybody just heads down working? I got married. You got married? Oh, that's right. Congratulations. Congratulations. Thank you, everyone. I'm a month in now. So we're both new into this. Keep pushing through. you got to be passionate about it. You got to stick with it. No, I'm kidding. I'm talking about it like it's a trailhead. And you're going to Venezuela for your honeymoon? Or Colombia? Colombia. Yeah. Nice. Me is Colombia. Uh-huh. Yeah, probably not Venezuelan right now. When do you put her Facebook page for art? So maybe we can look at it as she's as we're waiting for her. Where is it? In the chat? Yeah, she's super in the chat. On chat. Oh, there it is. Okay. Wow. There's another. What's that? No, I was gonna say that, like, as we're watching, there's probably another good news is that we may be coming back to in-person classes in Mexico. I mean, at least in my state, in our state, they're gonna get the all the teachers are gonna get the vaccine. It's from the 20 to the 27th. So that's next week. That's amazing. So after that, it's a month. They're going to do like a pilot program in the, you know, the rural schools or out in the country. Uh-huh. And then if
if it works, then we'll be back hopefully by the end of May, beginning of June. So we're getting ready for it. We haven't told the parents yet. So for some of my students, don't get excited or don't get sad. Depends on what how you feel. Yet we're still waiting for like the official call. Hopefully soon. That's good. I can tell you that it's not quite back to normal, but you can kind of feel it in the air that things are changing a little bit. This is really good, Wendy. I like these pictures. This one's really cute. I told you. Yeah. Yeah, she's really good. Yeah, way better than me. I like these. I will like your page so I can get updates. Any word, Martin? Yeah, I just got a WhatsApp message. She said that she'll be on in like 2 minutes. Okay, no worries. Apparently, the royal funeral is happening right now in the UK. People keep pinging me if I'm watching it. I'm like, do you guys want to hear do you guys want to hear a story though? You know who passed away was the Duke of Edinburgh, right? He was the he was Queen Elizabeth's husband, right? So this guy that's who they're I guess doing all this stuff for. But what I got a story to share because I actually met him. So this guy, right? Queen Elizabeth's husband. He was about 100 years old. He was almost 100 years old. But I lived in the UK for a little while, and I lived in Windsor, which is where this funeral is. It's the big Windsor Castle. And I was going for a run one morning in the park, and I was, let's just say I stayed out late the night before, and there's this four horses and like a chariot coming up behind me really slow with two Range Rovers on each side. And I'm like, who is this guy? And then he starts to get closer to me and he asks me, he goes, do you need a ride? And I said, what? He goes, do you need a ride? And I think he was making fun of me because I was not running that well. And I'm like, no, thank you. I'm fine. And then as he took off, I realized it was actually the Queen's husband. It was that. Are you serious? Mm-hmm. That's wild. Yeah. So I met him. I wish I would have jumped on the chariot and said, yeah, if you had come over, you would have like snapped and jumped in. I don't know if he would have talked to me because my running form would have been better. But yeah, it was my brief moment of royal I guess contact. And there wasn't like a dozen bodyguards around him? No, like I said, they're at the edge of, like, you could see two black Range Rovers kind of going parallel, but they were about, I don't know, fourth of a mile on each side because it was a wow. Big park. Yeah. Got it. But he was kind of being a smart ass to me, which is what his history is. Yeah. But that's a cool story. That's my little story. So calling you Duke Hector. Duke. My wife calls me worse. Kidding. Duke. I think you can actually purchase like a title. If you buy like, I think it's a 1 square foot of land in, there's a company that sells like 1 square foot of land in, I think it's in Scotland. They'll ship you like a certificate because by owning that land, you become like, I don't know if it's due. Yeah, I've seen that. It's awesome. But you get the title. And it's wow. Like 10, 15 bucks. I had no idea. I'm going to go get a title and then make everybody call me that. You could go trailhead. That's what Chris said. That's a good one. Manuel's saying about a TV show, The Crown.
The Crown is actually really good. Yeah, it's on Netflix. Oh God, did you just send me that? That's the link where you two can become a lord. Hello. Hi, Grisella. How are you? You're still on mute. You're on mute. Hola, hola. Hola. Hola, Hector. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias. So, Martin, do you want to do an intro or do you want me to? You can go ahead. Hola, Martin. ¿Cómo estás, Giselle? Nos estamos conociendo así. Well, good morning. I'm gonna speak English. My name is Hector Perez. I am one of the founders of the organization, and we're really excited to have you here. And it's Gisela, right? Not Grisela. Gisela. Yeah, because we have somebody else named Grisela, and I didn't want to pronounce it wrong. Thank you again so much. So our and you can talk in Spanish or English, whatever is more comfortable. Probably Spanish. That's fine. Yeah. That's perfectly fine. But yeah, our students are at the beginning stages of moving into the technology career field, specifically Salesforce. And so a lot of our training has been more technical, more, you know, learning the technology, but we have not really gotten too much into the important part of like the soft skills, the LinkedIn, the interviews. And so LinkedIn, and we've been telling them, is really important. And so having you here, being able to share your knowledge around LinkedIn is going to be so critical. So I'll pass it to you. And again, thank you so much. And we've got a pretty good group of students here. Gracias a ustedes por la invitación y por poder compartir este momento. So, bueno, yeah. No sé, Martín, si yo tengo posibilidades de, si querés que presente directamente, o ustedes me tienen que dar el pase a mí para que presente. Me parece que ya tenés, digamos. ¿Ya lo tengo? Para compartir pantalla, si no. Bueno. Te lo van a pasar, pero sí, si querés hacer una introducción y después ya pasar al tema, compartir una cosa. Bueno, perfecto. Todos hablan español, ¿no? Porque de los chicos, porque sabes que no hablamos de ese detalle del idioma. Lo di por sentado, lo di por hecho. Sí, todos los chicos hablan español. Bueno, buenísimo. Bueno, les voy a compartir la presentación y vamos a ir entrando en tema. Bueno, le agradezco a Martín que me haya invitado. No nos conocemos, nos conocemos por las redes. Y esta creo que es la gran maravilla de las redes, ¿no? Poder acercarnos a personas que quizás no teníamos desde lo real, desde el contacto directo, posibilidad de llegar. Y hoy me encuentro acá, bueno, en este colegio, en este lugar, que ahora quiero que alguno de ustedes me cuenten. Pero bueno, yo les voy a contar un poquito sobre mí. Vamos a hacer la presentación, vamos a compartir, según lo que me dijo Martín, vamos a tener dos encuentros, así que vamos a dividir la actividad en estos dos encuentros, hoy y el sábado que viene, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, díganme ustedes si se ve bien, vamos a ponerlo en presentación. Bueno, la idea de hoy es, más allá de la convocatoria de mi expertise en LinkedIn, cómo enlazar esto como herramientas para mi primer empleo. En el caso de ustedes que, bueno, que se están acercando, algunos ya han dado sus primeros pasos, pero el taller va a constar de estas dos charlas que tienen que ver con este acercamiento al empleo, ¿sí? Y cómo nos vamos a nutrir de las herramientas que hoy tenemos disponibles en la red. Bueno, mi nombre es Gisela Doval, soy psicóloga
y tengo mi propia consultora acá en Argentina, mi consultora de recursos humanos, donde colaboro con empresas brindando asesoramiento en todo lo que tiene que ver con la selección del personal, la incorporación de personal a las compañías, y también ayudo y colaboro con distintos procesos de asesoramiento a jóvenes y adolescentes en su primer empleo. Me van a tener que disculpar un minuto, quiero ver si puedo cerrar una ventana porque estas cosas son así, se ponen a taladrar en la puerta de mi ventana. A ver si podemos. Ahí estamos. A ver si se escucha menos el ruido. Decime, Martín, si se está escuchando bien, si se está proyectando bien. Sí, hasta ahora todo perfecto. Bárbaro. Bueno, eso es un poco, bueno, tengo dos hijos, una hija de 15 años y un hijo de 5. Habitualmente me acerco, bueno, al colegio de ellos también. Estuve dando talleres que tienen que ver con mi primer empleo y talleres de LinkedIn para jóvenes. Y también colaboro con una empresa de marketing digital en todo lo que tiene que ver con emprendedorismo para adolescentes. Bueno, muchos seguramente ya conocen dónde queda Argentina, pero bueno, yo les traje estas imágenes que tienen que ver con nuestro país. Vivo a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde la gente habitualmente conoce este emblema que es el obelisco. Sí, y esta es mi ciudad. No la charla en pantalla completa. ¿Cómo? Se está viendo el PowerPoint, digamos, pero no la charla completa, digamos, la presentación. ¿Y por cómo no? ¿Y qué es lo que se ve? Ahora estamos viendo el PowerPoint con el primer slide. Bueno, entonces hay algo que está mal. Esperen que vamos de vuelta. Si no, no lo dejamos en presentación. Esperamos un minutito que vamos a toda mi pantalla, a ver si ahí. Decime si lo pongo ahora en presentación, si lo ven entero. ¿Lo ves entero ahí? Sí, perfecto. ¿Ahí también? Sí. Bárbaro. Bueno, esta es la ciudad donde yo vivo, es una ciudad costera, con calles de piedra, con lugares donde, bueno, está más desarrollado el turismo hacia lo que es la náutica. Así que, bueno, les quería contar un poquito de mí, desde dónde estoy transmitiendo hoy. Vivo acá a unas poquitas cuadras de esa plaza grande que ven ahí, y a unas 10 cuadras del río, donde la gente habitualmente va a hacer yoga, va a disfrutar de deportes náuticos, ¿sí? Y de una estación de tren también a 2 cuadras de mi casa. Así que este es el lugar desde donde estamos transmitiendo en este momento. Bueno, una cosa interesante que que es importante entender antes de adentrarnos en estas herramientas es darnos cuenta que hubo un proceso importante de cambio en la manera en que buscamos empleo desde hace 20 años o 30 años para atrás hasta la fecha, ¿no? Si ustedes le preguntan a sus abuelos o a sus papás cómo consiguieron su primer empleo, y si no lo hicieron, los invito a que les pregunten cómo consiguieron su primer empleo, seguramente les van a decir que por un conocido, porque su papá trabajaba en un lugar en donde necesitaban una persona, o su papá les enseñó un oficio, les enseñó un trabajo, o porque se acercaron a algún comercio o alguna fábrica y dejaron su CV. Para aquellos papás más jóvenes, cuando empezó ya la búsqueda laboral. Entonces, ¿cómo era el empleo hace unos años atrás? Y no estoy hablando de hace 100 años atrás, por eso les decía que esto ocurría hace 20 años atrás. La gente publicaba en los periódicos de la zona los nombres de los puestos y en dónde había que presentarse, en algunos casos personalmente y en otros mandar su CV,
También sucedía que la gente se acercaba, como les muestro en esta foto acá, y hacían largas filas para acercarse a los lugares en donde se solicitaba personal, y siempre estaba esa sensación de que había un solo ganador. Era mucha gente atrás de ese gran empleo, y todos los que no lo obtenían tenían como este sentimiento de pérdida, este sentimiento de no lo logré, no lo obtuve. ¿Qué nos está pasando ahora? Bueno, ahora tenemos un mercado laboral que yo pongo esta ola porque es un mercado que se está moviendo permanentemente, que es intempestivo, que de acuerdo a la tecnología y a todas las cosas que van pasando, se va moviendo, ¿no? Entonces, se asoma, como yo les decía hoy, un nuevo paradigma que ya está rodando, y con el advenimiento, lamentablemente, de la pandemia, hay muchas cuestiones que se han acelerado. Y un nuevo paradigma que tiene que ver con acercar y virtualizar muchos de los procesos que estábamos acostumbrados a hacerlos de otra manera. Por otro lado, aparece esto de la simetría entre las personas y las empresas. ¿Por qué? Porque empieza a ser más accesible por la web la información que teníamos de una empresa. Antes, hace, no sé, muchos años atrás, si salió un aviso en el diario, si yo conocía la empresa porque alguien me había contado algo, tenía una idea hacia dónde iba, a qué tipo de entrevista iba, o qué tipo de productos vendía esa fábrica o esa empresa. Hoy por hoy, tengo la posibilidad de, con el solo hecho de poner en Google mi nombre, el nombre de la empresa, o el nombre del producto que produce la empresa, tengo acceso a un montón de información, no solo de la empresa, sino de gente que trabaja en la empresa, de gente que le fue mal en la empresa, de gente que le fue muy bien, de cómo pasó sus procesos de selección, ¿sí? Todo se sabe rápidamente, aparecen nuevos puestos, aparecen nuevos roles, y obviamente que la tecnología favorece la globalización. Imagínense si yo hubiera podido dar esta charla hace 20 años atrás. Quizás tendría que haberme tomado un avión, reservar un hotel, viajar hasta la ciudad de ustedes, hacer todo un trayecto que quizás me hubiera sido muy difícil no hubiera podido tener la posibilidad de conocerlos como los estoy conociendo hoy. Entonces, ¿qué nos está pasando con la tecnología? Que nos llena de herramientas y nos acerca un montón de herramientas que tienen que ver con el mercado laboral, el mercado de empleo y las oportunidades. Yo acá, obviamente, les estoy mencionando unas pocas que tienen que ver con el mercado laboral. Algunas, bueno, ustedes tienen acceso en México de muchas de ellas, otras son propias de Argentina, pero seguramente habrá portales. No sé si alguien quiere comentar qué portales ustedes hoy conocen en México que tienen que ver con empleo, o si alguno tuvo la oportunidad en algún momento de ingresar a algún portal. Ah, bueno, mejor. No sé si tienen acceso al micrófono los chicos, para si alguno quiere contestar, quiere intervenir. Sí, iba a compartir un alumno y creo que salió, pero ya está de regreso. Adelante, Manuel. Perdón, ya, listo. Ah, creo que puedo contar un poco. Me ha tocado participar para diferentes. Hay varias empresas que tienen diferentes páginas, pero las más comunes, así lo general, está LinkedIn, está OCC, sí. Se llama Labs, pero ya cada, he visto, incluso ahora Facebook tiene una parte de trabajos en Facebook alrededor, y ya cada una tienen algún acceso directo que te manda a la misma página de la empresa donde tienen todas sus carreras anunciadas y puede uno postularse ahí, ¿no? Claro. Y las redes sociales, también las que habitualmente ustedes conocen, más allá de que no tengan un portal y un sistema automatizado donde se pueden generar el ida y vuelta con los empleos, hay muchos grupos que se crean dentro de estas redes a los que ustedes pueden acceder
y también obtener allí información sobre los empleos actuales. Bueno, seguimos con la presentación. Igual yo voy a ir, voy y vengo porque cuando presento, lamentablemente no puedo estar mirando las caras de todos ustedes, que me gusta mucho eso, estar viéndolos y tener un ida y vuelta, ¿no? Bueno, vamos de nuevo con la presentación. Ahí estamos de vuelta. Bueno, entonces, lo que tenemos que pensar es, toda esta tecnología, todas estas plataformas, lo hicieron más accesible y más rápido a todo, pero lo que nos tenemos que preguntar, ¿seremos más visibles? Entonces, Otra vez está viendo solo el PowerPoint, no la presentación. Qué problema esto, ¿eh? A ver si vamos de nuevo. Es algo por cómo lo estoy compartiendo, me parece. Lo voy a presentar desde una ventana sola, a ver si me lo permite. A ver. Vamos a hacer así y vamos a hacer así. ¿Ahora sí? Perfecto. Genial. Bueno. Decíamos, más accesible y más rápido, pero lo que no estamos tan seguros es si todos seremos tan más visibles, ¿no? Así como decimos que tenemos más oportunidades de tener acceso a un montón de información y a un montón de herramientas, así como hoy somos muchos más los que estamos en la red de lo que habitualmente quizás estábamos en otro momento cuando teníamos vinculación para la búsqueda laboral, y solamente accedían las personas que tenían contactos con compañías o tenían algún familiar que trabajaba en una compañía que nos podía sacar un CV. La realidad es, hoy puedo estar en todas las plataformas, puedo estar en todas las redes, puedo tener acceso a un envío más automático de mi CV, pero lo que me tengo que preguntar es si soy más visible, ¿no? ¿Seremos más visibles? Una cuestión interesante que surge de las estadísticas es el que el 80% de las ofertas de empleo no se publican. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser esto, Gisela, que las ofertas de empleo no se publican? No llegan a publicarse porque justamente con el advenimiento de las redes y con el networking que se genera en el uno a uno y en el relacionamiento entre pares y en distintos grupos de pertenencia, los empleos se van generando y resolviendo a través de estas redes y a través de estos contactos sin tener que la necesidad de elaborar un anuncio de empleo. Entonces, ¿por qué es importante que sepan esto? Porque muchas veces nosotros vamos a tener que estar más atentos a estar disponibles y mostrarnos y poder decir quiénes somos y lo que podemos aportar, y no tanto estar enviando currículum indiscriminadamente a todos lados, porque nos vamos a quedar solamente con el envío de CV, y en definitiva lo que tenemos que hacer es salir a la búsqueda de esos contactos que eventualmente en un futuro nos pueden ofrecer un empleo. Por eso yo la pregunta que hago es, ¿buscas o te buscan? Y estamos muy acostumbrados a buscar. Y la realidad es que tenemos que lograr que por todo el manejo que hacemos de nuestra marca personal, que ahora vamos a ver de qué se trata, tenemos que ver la posibilidad de que nos busquen. No de nosotros estar tanto buscando. Con esto no quiero decir de que tienen que dejar de mandar currículums y tienen que dejar de buscar oportunidades laborales, sino que evaluar otra perspectiva en la que pueden buscar de otra manera, ¿sí? Bueno, yo acá les traje esta imagen. Esta imagen es una metáfora de cómo se ven los postulantes en una base de datos. Si yo hoy entrara a la base de datos de LinkedIn y hiciera el filtro de estudiantes,
de México, de 17 años, de tal institución, o hiciera el filtro hasta por zona geográfica, por nivel de idioma, me encontraría con un montón de gente que básicamente responde a los mismos requisitos. Y para mí sería muy difícil poder decir, si no tengo el tiempo operativo de convocar a todas estas personas, a quién voy a seleccionar de todas estas personas para tener una entrevista laboral, o para por lo menos contarle cuál es mi propuesta. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, tratando de que cuando en estos filtros que realizan los selectores de personal, o cuando acceden a información de muchísima gente que puede tener un perfil similar, trate de ver en mi perfil, y después lo vamos a ver más adelante en el perfil de LinkedIn, traten de ver algo diferente. ¿Qué es lo que los diferencia de todas esas otras personas que formalmente tienen la misma edad, el mismo estudio, el mismo nivel de idioma, etcétera? Entonces, no es solamente que voy a poner una foto bonita en el perfil, sino que también voy a tener que ver cómo me comunico, qué cosas habitualmente digo de mí, qué cosas estoy mostrando de mi proceder, de mi actuación escolar, de mi actuación en la vida cotidiana. Entonces, hay un montón de otras cosas que están comunicando y que yo, a medida que me voy acercando y me voy alejando de la actividad escolar y me voy acercando al mundo del empleo, tengo que empezar a cuidar cómo van a ser esos mensajes y a pensar con mucho detalle qué es lo que quiero comunicar al mundo sobre lo que yo puedo aportar. ¿Por qué deberían llamarme a mí y no deberían llamar a otro? ¿Por qué yo puedo ser un perfil más atractivo para esta compañía que para esta otra? ¿Sí? Bueno, este camino hoy es así de sinuoso, porque más allá de que la tecnología nos acerque muchas posibilidades, tengo que hacer todo un primer recorrido cuando estoy en mi primer acercamiento al empleo, ¿sí? Me voy a encontrar seguramente con muchas dificultades, con muchas puertas que se cierran, a pesar de que pienso que cumplo con todos los requisitos para la posición, porque, bueno, son mis primeros pasos en el mundo laboral, ¿sí? Y como todo nuevo, voy a tener que ir transitando este camino para ir conociéndolo, para ir encontrando sus curvas y para ir dándome cuenta realmente cómo debo transitarlo en este primer tiempo. Bueno, ¿y qué les propongo hoy? Les propongo darles algunas coordenadas para transitar este camino. Unas coordenadas en donde puedan tener como algunos lugares de apoyo y de seguridad para ir dando estos primeros pasos. El primer paso tiene que ver con esto de la identidad profesional y laboral. Yo sé que ustedes están recién saliendo del colegio, algunos han tenido su primera experiencia laboral, pero seguramente todos muy internamente saben en qué cosas les gustaría hacer en esta primera etapa, en qué cosas se sienten cómodos, qué cosas pueden entregar como valor a un equipo de trabajo, a una organización, y qué cosas deseo también comunicar de todo esto que sé hacer y de estas competencias que tengo, que no siempre son competencias que tienen que ver con los conocimientos. Muchas veces son competencias que tienen que ver con mi forma de ser, con mi personalidad, con eso que a mí me hace único, me hace irrepetible frente a los otros, ¿sí? Quizás yo soy una persona que tengo facilidad para comunicarme, tengo facilidad para organizar actividades, por ejemplo, en mi ámbito escolar, quizás tengo más facilidad para los números, me interesa, tengo más facilidad para las cuestiones que tienen que ver con organizar el trabajo, con llevar una agenda, o soy más creativo, me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta todo lo que tiene que ver con la estética, tengo una especial atracción por
todo lo que tenga que ver con el diseño. Entonces, fíjense cómo son cuestiones que desde lo personal lo puedo trasladar a esto que puedo ofrecer en lo laboral, ¿sí? Quizás si soy una persona que habitualmente me vinculo bien y tengo muy buen manejo de relaciones interpersonales, voy a poder desempeñarme en quizás lugares que tengan vinculación con la gente o que tengan trato con el público. Y si quizás soy una persona más tímida o no tengo mucha experiencia en vincularme con las personas o no me siento tan cómodo, por ejemplo, conversando con las personas y me siento más cómodo con la computadora, me sentiré que puedo aportar en lugares en donde quizás la tarea tenga que ver con eso, con manejar una computadora, con analizar información, con hacer un diseño, con manejar una red social, ¿sí? Otra de las coordenadas que van a ser muy importantes para este momento es qué herramientas sepan utilizar para esta búsqueda de su primer empleo. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con medios donde yo voy a poder informar mi CV, cuando ya pueda armar mi CV, que tengo entendido que quizás más adelante van a ver algunas herramientas que tengan que ver con entrevista personal o con CV. Igual acá yo les voy a dar un paneo global antes de pasar a LinkedIn, que es lo que nos compete para este taller. También otra de las herramientas es en todo lo que se puedan ir capacitando una vez que empiecen a dar estos primeros pasos. No quiere decir que termino el colegio o empiezo la universidad, o si no empiezo la universidad, quizás puedo capacitarme no solo tomando un curso en una institución educativa, sino en un curso online, o mismo a través de cualquier otra herramienta virtual, como puede ser YouTube, o puede ser cualquier otra red en donde ustedes se sientan cómodos y piensen que pueden nutrirse para algún conocimiento o alguna habilidad que les sirva para este primer empleo, ¿sí? Entonces, la capacitación tiene que ser constante, porque van surgiendo nuevas cosas. Es como les pasa a ustedes en las redes, que dicen, por ahí viene un amigo y te cuenta, mirá, ahora tal cosa se maneja de esta manera, y vos decís, ay, la verdad que yo, como hace tiempo que no estoy manejando esto, no sé, no estoy manejando el Excel, no sabía que se puede hacer esto de esta forma. Entonces, tengo que estar constantemente actualizado, por lo menos en los temas en los que yo sienta que puedo aportar valor, ¿sí? Y después, otro hito importante para esta búsqueda tiene que ver con cómo me voy a vincular. Y vincularme no tiene que ver solamente con las redes sociales o las redes profesionales, sino con todas las personas que me puedo contactar. Muchas personas a veces piensan que el networking para el empleo y para vincularme con personas que son tomadoras de decisiones para el empleo, son solamente contactos importantes de organizaciones o contactos en determinado tipo de instituciones o consultoras o agencias de empleo. Esa es una manera de contactarme. Pero la realidad es que yo de ahora en más tengo que empezar a ver, ustedes tienen que empezar a ver, que todas las personas pueden ser posibles contactos para un futuro empleo. Un familiar, el papá de un amigo mío, un profesor de la universidad, un entrenador de un deporte, todas las personas a las que yo conozco deberían saber que yo estoy en esta búsqueda o deberían saber qué es lo que yo puedo aportar. Porque muchas personas nos conocen desde el ámbito social o nos conocen desde un ámbito familiar, pero yo estoy, no sé, un domingo en la casa de un familiar, en un cumpleaños, en un festejo, en una fiesta familiar, y quizás un primo, un tío, un conocido sabe que yo estoy terminando el colegio, pero no me conoce con tanto detalle como para darme cuenta qué tipo de oportunidad laboral me puede ofrecer. Y quizás hasta él mismo, para su propio comercio o para su propia compañía, esté buscando en un determinado momento un colaborador y lo busque afuera porque desconoce que yo puedo aportar en ese sentido, ¿sí? Entonces, estas son las primeras tres coordenadas que yo les quiero compartir.
Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Díganme si, más que nada Martín, si pensás cómo vamos muy rápido, muy lento. Yo me quedo acá con la presentación porque sé que a veces es difícil entrar y salir de la presentación, pero bueno, están con obviamente libertad para interactuar y para ir comentando o ir preguntándome en la medida que vamos avanzando en los temas, ¿sí? Cuando quieran poner su micrófono, me van preguntando o simplemente si quieren hacer algún comentario. Venimos bastante bien, no sé si los chicos tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, vieron que yo hace un ratito les hablé de esto de la marca personal, y a veces la palabra marca puede resultar hasta chocante para lo que significa hablar de una persona, porque la gente en general lo asocia a marketing, o a un producto, o a un servicio. Entonces yo siempre lo que digo es que tratemos de invertir las palabras, que hablemos de personal marca en vez de marca personal, para que ustedes recuerden que cada vez que el otro nos está observando, va a tener una percepción de mi identidad, de quién soy yo. Entonces, de ahora en más, vamos a tener que pensarnos en otros roles. Hoy ustedes se piensan en el rol de estudiante, en el rol de hijo, en el rol de amigo, en el rol de quizás un colaborador para alguna actividad, de voluntarios, si trabajan como voluntarios en alguna asociación. Pero de a poco van a tener que ir mostrando otros roles que están ligados a el mundo de los jóvenes adultos, ¿no? Ya están dando ese pequeño paso de acercarse a otros roles que habitualmente ustedes lo veían en el mundo de los adultos, ¿sí? Y esta marca personal, para que ustedes lo vean más en la práctica, tiene que ver con eso que los demás dicen de nosotros cuando no estamos. Es como cuando ustedes ahora apaguen esta comunicación y les tengan que contar a su mamá, a su papá o a alguien que tienen al lado, bueno, la charla de hoy o la clase de hoy, ¿quién estuvo dando la clase de hoy? Ustedes se van a quedar con un registro de mi marca personal. Seguramente van a contar algo y cada uno contará lo que percibió de mí. Se llevarán una impresión de quién soy yo, dónde vivo, a qué me dedico, y que quizás sea diferente a cómo se presenta otra persona, ¿sí? Yo acá les traje también una imagen para que vean que esta marca es como si yo les digo, es el perfume que uno usa y la reputación es lo que el aroma que uno va dejando cuando va caminando por un lugar y dicen, ay, por acá pasó esta persona o pasó esta chica porque siempre tiene ese perfume, me doy cuenta que pasó por acá. Bueno, de ahora en más todos deberían darse cuenta cuando nosotros pasamos por un lugar, pero no darse cuenta porque estamos llamando la atención con alguna estridencia o con algo que tiene que ver solo con nuestra imagen, sino por la manera en que nos comunicamos, por la interacción que tuvimos con otro, por las conversaciones que fuimos generando con otras personas, y quizás con el granito de arena que pudimos aportar en algún momento, ¿sí? Bueno, y acá un pequeño historieta y meme relacionado a la marca personal, ¿no? Esta chica que le dice, quitarte ese tatuaje será costoso y muy doloroso, ¿estás seguro? No tengo opción, dice, mi marca personal no funcionó y necesito un rebranding. Fíjense cómo esto se fue trasladando, ¿no? A un montón de sectores y cómo muchas agencias hoy están tratando este tema. La huella digital. La huella digital... Me pareció también importante traerles este concepto cuando hablamos de redes profesionales, como vamos a hablar de LinkedIn, porque muchas veces no tenemos conciencia de todo lo que estamos comunicando, lo que
a través de los movimientos que hacemos en lo digital. Ustedes saben que todo lo que hacemos en las redes prácticamente no se puede borrar o es muy difícil de borrar, más allá de que podamos borrar, por ejemplo, una publicación de alguna de nuestras redes, si una persona hizo un screenshot sobre esa foto, por ejemplo, puede guardarse esa imagen y sostenerla en el tiempo y compartirla con quien quiera. Entonces, es muy importante esa imagen que estamos dando y lamentablemente a veces decimos... hay cosas que en el pasado, porque éramos jóvenes, porque éramos pequeños, porque no teníamos mucho manejo de las redes, está circulando una información que quizás hoy no tenemos ganas de compartir o no sabíamos, por inmadurez propia de la edad, que esa imagen nuestra no iba a ser positiva para un objetivo que tenemos hoy como jóvenes o como adultos, ¿sí? Bueno, yo siempre les digo que podemos tener... una imagen positiva o negativa en las redes, si ustedes ponen en Google su nombre y su apellido, seguramente va a salir algo. Nosotros hablamos de ausencia o basura digital cuando ponemos nuestro nombre y nuestro apellido y no aparece nada, o aparecen cosas administrativas que no tienen nada que ver con nuestro perfil o con lo que queremos comunicar. Por ejemplo, en este caso, no sé, un trámite administrativo en un municipio, en nuestro país, o en nuestro documento nacional de identidad, o alguna gestión administrativa que hayamos hecho en algún organismo gubernamental. La imagen negativa, bueno, cuando salen cuestiones que tienen que ver con algo que quizás no quiero mostrar de mí mismo, aunque haya pasado en el pasado, y la imagen positiva es cuando yo puedo manejar qué cosas quiero mostrar de mí en las redes orientado a mi objetivo, ¿sí? Decime, Martín, si se escucha bien, si se ve bien. Sí, vamos, perfecto. Hola. ¿A mí me escuchan? Sí, Martín, ¿se escucha? Quería saber si se estaba escuchando bien. ¿Alguno me puede contestar? Sí, todo bien, todo se escucha perfecto. Ahí me escuchas. Yo los tengo a todos sin micrófono acá. Ahora te está desactivado tu micrófono, Martín. ¿Me escuchas? A ver si me escuchas. Es que en la pantalla se ve el mute. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, veníamos perfecto, se estaba viendo perfecto y se escuchaba bien. Perdón, pero lo que pasa es que yo lo muteé acá porque tenía permanentes notificaciones, que las saqué, pero por las dudas, para que no genere ninguna interferencia... no quería dejar de chequear. Y aparte que lo chequeo porque a veces se corta y uno se queda hablando solo, porque no tengo la posibilidad de ver la cara cuando estoy presentando. Bueno, hasta acá. Cuéntenme su experiencia sobre este tema. ¿Qué piensan de esto de la huella digital, de cómo se están preparando también para... este nuevo rol de empezar, de salir de este rol de estudiantes para empezar a mostrar otras cosas de ustedes mismos? Bueno, yo puedo platicar un poquito de las experiencias que he tenido. Me ha tocado estar en múltiples entrevistas con diferentes compañías y siempre tratando de... intentando vender la experiencia y conocimiento que una persona tiene con a cambio de los sueldos, ¿no? Siempre negociando eso, creando la oferta y la demanda en base a la necesidad de las empresas. Las empresas muchas veces necesitan solucionar alguna actividad y pues si una persona les funciona, les va a generar un rendimiento de lo que les va a costar al inicio, ¿no?
sí me ha tocado tener estar en múltiples entrevistas y haciendo todo este rol y todos los detalles, yo los considero, todos los detalles son importantes. Muchas veces solamente nos vamos por el sueldo, pero hay muchas cosas que extras que también se tienen que tomar en cuenta. El tipo de trabajo, el rol, la posición, el nivel, etcétera. Entonces, todo eso se toma en cuenta para las negociaciones. Y no sé. ¿Alguna otra persona que todavía no haya tenido su primera experiencia laboral y está tratando de acercarse a esa primera experiencia laboral? Aprovechando que somos pocos, está bueno que tengamos un ida y vuelta, ¿no? Aquí hay algunos que son menores de edad, como Celeste, Aranza, Jazz Lady, que a lo mejor todavía no han tenido un acercamiento que pudieran expresar justamente eso, cómo se han preparado, cómo lo han sentido hasta ahora. Claro. Bueno, y lo que me gustaría saber es, más allá de que todavía no se están preparando específicamente, es qué piensan que puede ser su diferencial en función de sus intereses, de los que les gusta hacer. Si hoy por hoy viniera, como yo digo, el hada madrina y les dice, tienen el empleo de sus sueños, ¿en qué cosas serías feliz trabajando? A ver, Aranza, cuéntanos. Bueno, a mí también me gusta mucho lo que es el dibujo y bueno, yo siempre he querido trabajar en actividades o como en crear animaciones o como lo que hacen las directoras, que hacen series para niños y demás, pero bueno, eso sigue siendo el sueño que yo quisiera, pero siendo más realista, estoy tratando de aprender diferentes estilos para que si algún día estoy en una empresa, a lo mejor pueda ayudar en algo similar como de diseño o algo así. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir cómo sería el trabajo de sus sueños? A mí me gusta también todo lo que tiene que ver con el diseño y todo eso, y me gustaría estar en diseño gráfico o diseño de modas. Ah, buenísimo. Hay muchísimo para explorar de este tema. Yo creo que también en el otro, disculpa. Yo creo que el trabajo de mis sueños también sería como, me gusta mucho diseñar, y actualmente estoy como viendo, tratando de aprender muchísimo más en diseño de moda, y creo que si fuera por gusto estudiaría eso, pero siento que también me llama mucho la atención lo que es como las ingenierías y eso, y de hecho desde chica siempre he tenido planeado estudiar alguna ingeniería, entonces siento que eso también sería como mi trabajo soñado. Mira qué bien, buenísimo. Bueno, también una cosa que les quiero contar, que ya seguramente lo sabrán a esta altura, es que van a tener muchos pensamientos sobre esto, van a tener distintas elecciones, y hasta a veces también van a poder elegir y equivocarse, y decir, bueno, quizás pensaba, porque siempre yo lo hablo con mi hija cuando tenía 12 quería ser cirujana, porque miraba los programas, las series que tenían que ver con medicina, y ella quería ser cirujana. Y yo en ese momento le decía, sí, claro, hija, podés ser cirujana, pero ya sabía que quizás después con el tiempo, y hoy, 3 años después, me dice, no, nada que ver, cirugía, no estudiaría medicina. Y nada, y quiere ser peluquera. Le encanta todo lo que tiene que ver con el pelo, y fíjense, quizás no es una carrera universitaria, tiene que ver con otra cosa,
porque le gusta la moda también, le gusta practicar con su propio pelo, con el pelo de sus amigas, y bueno, y eso la llevó a en algún momento venir a decirme, mamá, vos que estás todo el día con el tema de empleo y las universidades y LinkedIn y demás, ¿pensás que yo estaría bien si quiero ser peluquera? Me vino a preguntar eso, como que quizás yo me iba a ofender porque ella quería ser peluquera. Y yo le digo, no, ¿cómo? ¿Por qué me voy a ofender? Si es lo que te gusta, si es como el trabajo de tu sueño, vos tenés que pensar eso. ¿Cómo sería el trabajo de tus sueños? ¿A vos te encantaría todo el día estar haciendo esto y que encima te paguen? Sí, me encantaría. Bueno, entonces es eso lo que tenés que hacer, capacitarte, ir a un instituto donde te enseñen esto, tratar de ser lo mejor que puedas en eso que querés ser. Entonces, hay millones de opciones que se les van a presentar en este momento, está bueno probarlas esas opciones, no quedarse con una sola cosa, y también saber diferenciar qué es una profesión y qué es un hobby. Porque quizás a mí me gusta mucho, es como yo digo, a mí cuando era chica me gustaban mucho los niños, me encantaban los niños, y lo primero que se me ocurrió es que quería ser maestra de kinder, que a ver cómo podía, y después cuando fui creciendo me di cuenta que a mí me encantaban los niños, pero más me gustaba la psicología, y quizás podía ser psicóloga de niños. Entonces, lo que... O psicóloga de adultos, o como después me pasó, que fui psicóloga para dedicarme a los recursos humanos y para dedicarme a la psicología laboral. Y a mí me encantan los niños, pero porque quizás me gustan los niños desde lo social y para hacer cosas, no sé, trabajo en una ONG que tiene que ver con niños, y hago otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, el desafío de hoy es experimentar, es poder conocer, es poder preguntarle a otras personas que están haciendo cosas que a mí se me ocurren que en un futuro me podrían llegar a gustar, ¿sí? No tener miedo a explorar, y inicialmente, aunque eso no tenga una retribución económica, o la gente piense como ahora, no, vos tenés que estudiar sistemas, tenés que estudiar ingeniería informática, tenés que estudiar marketing, porque eso es lo que ahora te va a permitir tener un ingreso o ganar más dinero. Y la realidad es que no lo sabemos. Hoy el mundo está cambiando y aparecen un montón de puestos y un montón de empleos totalmente nuevos. Y que ni siquiera hace, no sé, 15 años atrás no existían. Como les digo, no hace 100 años atrás, no estamos hablando de la época de la colonia donde existía el aguatero y pasaba a dejar el agua en las casas. El community manager no existía hace 15 años o 20 años atrás. Y parece como que pasó hace 100 eso. Entonces, los invito a explorar esto. Y sé que a veces es difícil esto de la marca personal, de estar comunicando qué es lo que quiero, pero a veces también la marca personal es comunicar esto. No sé muy bien qué quiero, pero sí de algo estoy segura, y es de que quiero empezar a dar mis primeros pasos en el mundo del trabajo, de que quiero trabajar, de que quiero ocupar mi tiempo, de que quiero ganar mi propio dinero para ayudar a mi familia o para poder comprarme mis propias cosas. Y ya con el solo gesto, y con el solo hecho de comunicar esto a quienes conocemos, el mostrar voluntad, el mostrar compromiso, el mostrar puntualidad, el mostrar ganas, el mostrar energía. No todos los chicos de su edad muestran esto. Y a veces encontramos un amigo que consiguió un empleo que está buenísimo, que trabajo en un comercio los sábados, por la mañana, y también dos veces por semana desde casa puedo hacer algunos diseños para subir a Instagram. Y uno dice, ¡ay, qué bueno, qué suerte que tuvo! Mirá qué suerte que tuvo que consiguió este empleo, que está en la casa dos veces por semana y los sábados, y puede seguir estudiando, puede seguir en el colegio. Y la verdad es que no es suerte. Quizás es porque esa persona se dedicó a comunicar, se dedicó a mostrar que era bueno en las redes y que no solamente usa las redes para jugar, para entretenerse,
que sabe diseñar, que sabe hacer un flyer, y quizás yo puedo ayudar a una tía mía que vende comida y que no sabe ni siquiera cómo se manejan las redes, y le puedo decir, mira tía, yo puedo ayudarte con esto, puedo crearte una cuenta en Instagram, puedo crearte un perfil en Facebook, puedo hacerte una pequeña tarjeta para imprimir, porque quizás no sabes cómo hacerlo, y te puedo hacer algo bien llamativo, vistoso, porque no sé, tenés una peluquería, un restaurante, o lo que fuera. Entonces, no vayamos a cosas muy grandes inicialmente, quizás podemos aportar en cosas muy pequeñas, ¿sí? En cosas que están a la mano, que están a la vista y que a veces no vemos esa real oportunidad, ¿sí? Y eso nos va a permitir empezar a rodar en ese rol, empezar a caminar en ese rol donde yo me considero ya una persona que está aportando algo a alguien, que me estoy ganando mi propio dinero, que estoy ganando, si no estoy ganando dinero, mi propia experiencia, porque quizás a veces puedo ayudar a alguien aunque no me pueda pagar, pero eso me da la posibilidad de en el día de mañana poder poner en mi currículum, trabajé como asistente en un consultorio médico atendiendo el teléfono o recibiendo a los pacientes, no sé, en un familiar que es médico, por ejemplo, o es odontólogo, o lo que fuera. Entonces, estas primeras experiencias laborales nos van a servir para después poder rellenar ese CV o completar ese perfil de LinkedIn poniendo aunque sea algo. Colaboré en un grupo deportivo o colaboré en el colegio liderando a niños pequeños para la organización de un campamento, para la organización de una actividad religiosa, una actividad, millones de actividades que uno piensa que quizás son cosas de colegio, o que son cosas de un club, o que son cuestiones que no tienen mucha importancia, pero yo ahí estoy poniendo en juego muchas de mis competencias de tener paciencia para hablar con un niño pequeño, mi competencia para tener dinamismo, para entender las consignas que me dice un directivo del colegio sobre cómo me tengo que manejar, mis competencias con la informática y con las herramientas y con lo digital, porque me encanta eso y sé hacer, mi competencia de creatividad para poder dar una clase de arte, por ejemplo, a un grupo de jóvenes, o mismo a adultos que, por ejemplo, no saben usar la computadora, y quizás a un abuelo que quiera comunicarse ahora que estamos con el tema de la pandemia y que quizás no tienen la posibilidad o no las podemos ver porque los tenemos que cuidar, les puedo enseñar a usar la computadora, a cómo se usa un Zoom, a cómo se usa un Meet, y todas estas cosas nos van llenando de a poquito esta sensación de que podemos ir un poquito más allá de lo que estamos haciendo hoy, que podemos despegar de nuestra silla de aula o de nuestra silla de nuestra casa con nuestro rol de hijo, de hermano, de padre o de lo que sea, y empezar a caminar por otros roles y empezar a sentarnos en otras sillas, ¿sí? Entonces, me parecía, le decía a Martín cuando pensamos en esta clase, que me parecía muy importante que antes de saber cómo poder volcar la información en un perfil de LinkedIn, ustedes tenían que tomar un poco de contacto con este tema, con qué información y qué es la famosa marca personal que yo tengo que trasladar a estas redes o que yo tengo que trasladar a mi CV. Más allá de si tengo o no tengo experiencia laboral, hay un montón de información de la cual me puedo nutrir para obtener esta experiencia, ¿sí? Entonces, decime vos, Martín, cómo estamos con los tiempos, porque ya sé que son las 13, y los chicos sé que tienen un horario, pero bueno, tenemos otro encuentro, el otro encuentro seguramente nos vamos a meter ya de lleno en el perfil de LinkedIn y de lleno en el CV, algunas cosas, algunos tips, aunque sea pequeños, porque sé que el CV les va a servir también como información para nutrir el perfil de LinkedIn. O sea, una cosa va de la mano de la otra, ¿sí? Bueno, Martín, vos me dirás cómo estamos con los tiempos, si querés que avance un poquito más, si cortamos acá, yo me quedo un poco expectante de lo que vos me digas.
Roberto, no sé cómo venimos con los tiempos. Sí, no, yo creo que podemos extendernos 11:15 más o menos y después retomamos la próxima semana. Genial, genial. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con la presentación. Esperemos que se vea. Díganme si se ve ahí la presentación. ¿O sí, sigue viéndose? ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Bueno, la huella digital. Un ejercicio que les voy a dejar para que empiecen a pensar es, ¿por qué pensás que te seleccionarían a vos y no a otro? Si fueran todos de su misma clase, a obtener el mismo un empleo que se ofrece cerca del colegio. ¿Por qué piensan que me seleccionarían a mí y no a otro? ¿Qué características habitualmente te halagan los que te conocen? Te dicen, ay, qué buena que sos en esto, qué bueno que tenés habilidad en esto otro. Si yo les preguntara a tus abuelos, ¿qué cosas no cambiaron de vos con el tiempo y son parte de tu forma de ser? ¿Qué pensás que me dirían a mí? A una persona que quiere conocerte un poquito más. Y la verdad que Marcela siempre fue una chica muy creativa desde chiquita, ya se la veía desde chiquita, que le encantaba dibujar, siempre que había un momentito, un pedacito de papel, ya estaba dibujando, o a Martín se lo veía que desde chico le gustaba armar y desarmar cosas, le gustaba estar todo el tiempo con la computadora, o le gustaban mucho los números, ¿sí? Esta característica, ¿cómo se veían vos cuando eras niño? Y se veían esto en las cosas que hacía, en las cosas que jugaba. Bueno, hay muchas de esas cosas de cuando éramos niños que seguramente hoy siguen estando adentro de ustedes. Y que cuando sigan creciendo, las van a seguir llevando. Yo les voy a compartir uno de cuando yo era niña. Cuando yo era niña a mí me encantaba leer. Y a los 6 años me hice socia de una biblioteca, de la biblioteca de mi pueblo. Y iba todos los días cuando salía del colegio, iba a comer a mi casa, mi mamá me esperaba con la comida, comía en mi casa, y después a la tarde me iba un rato todos los días a la biblioteca. Y la bibliotecaria me miraba y me decía, pero eres muy pequeña para ser socia de una biblioteca, recién estás empezando a leer y escribir. Y yo le decía que a mí me fascinaban los libros, que yo quería estar ahí adentro, pasear por todos los pasillos donde estaban todos los libros, como que para mí era un mundo maravilloso el de los libros. Y hoy por hoy, sí, creo que es algo que me ayudó mucho en mi profesión, es tener esa característica de afinidad hacia la lectura, porque en mi carrera como psicóloga, si hay algo que hice muchísimo para poder recibirme de psicóloga fue leer, porque tuve que leer muchísimos libros. Entonces, una de esas cosas de niña que las llevo hoy como adulta es mi capacidad para informarme, para estar siempre buscando información en los libros, para tener mayor vocabulario, quizás porque la lectura ayuda a que uno tenga mayor vocabulario, a que conozca más cosas, ¿sí? Bueno, y acá les traje una imagen que si algunos me siguen en Instagram, se van a dar cuenta, y los que no me siguen, los invito tanto en LinkedIn como en Instagram a seguirme, en Instagram estoy como Gise Doval, van a ver que yo todas las mañanas saludo a mi comunidad con una puerta, y pongo buen día, y pongo una puerta. ¿Y por qué pongo una puerta? Porque la puerta es un símbolo y una imagen que a mí me gusta mucho, porque si yo veo una puerta cuando voy caminando por la calle, ¿no les pasa que cuando ven una puerta se imaginan cómo es esa casa, quién estará del otro lado? Si veo una puerta que está desprolija o que está sucia, seguramente voy a pensar que esa casa está abandonada, o que en esa casa no vive nadie, o que si vive alguien no se puede ocupar de la limpieza, o que no le interesa demasiado cuidar su casa. En cambio, cuando veo una puerta colorida, o una puerta muy moderna, o una puerta que tiene muchas flores, o de una puerta de hierro, y me va a decir
un montón de cosas o me va a representar un montón de cosas de esa persona que vive en esa casa. Bueno, yo lo que les quiero contar es que su CV es justamente como una puerta. Y depende de cómo ustedes hagan su CV y dependen cómo haga su perfil de LinkedIn, es lo que los demás van a ver de ustedes. Ay, perdón. Voy a tomar un vasito de agua. Entonces, esto que, esta imagen quiero que se la lleven con ustedes, porque de ahora en más quiero que piensen cómo van a empezar a pintar esa puerta. Cada puerta va a ser única y cada uno le va a dar el toque de color y de diseño que quiere, ¿sí? Entonces, empiecen a pensar cómo los demás quieren que vean esa puerta, cómo, qué puertas les gustaría. Y para la próxima, lo que les quiero pedir es que cada uno elija una foto de una puerta que los represente. Y quiero que me cuenten en la próxima clase por qué eligieron esa puerta, que me la muestren, que la compartan, aunque sea me la muestran desde el teléfono o me las mandan después por el chat de acá cuando nos conectemos la semana que viene. O me las mandan por Instagram también y las puedo ir compartiendo cada mañana, y me cuenten por qué eligieron esa puerta, por qué piensan que esa puerta dice algo a ustedes, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante la imagen de ustedes en este CV y en qué yo veo cómo está pintada esta puerta en un CV? Por ejemplo, tengo una imagen negativa. Los selectores, los que trabajamos en selección de personal, cuando, por ejemplo, vemos desprolijidad en la entrega si lo entrego en papel, o en la entrega si lo envío por mail, porque de repente, no sé, el subject del mail está mal escrito, el archivo, el nombre del archivo dice cualquier cosa, y en general uno trata de que tenga su nombre y su apellido, o dice algo informal, por ejemplo, CV campeón, o dice... no sé, cualquier cosa menos el nombre de ustedes. Hay errores de ortografía, por ejemplo, en el CV. La foto tiene mala calidad porque la recortan de una foto formal que tienen en algún lado y la verdad es que esa foto a veces se pixela y no se ve nada. Y hoy ustedes, la mayoría tienen teléfonos celulares y creo que pueden sacar buenas fotos de ustedes mismos, ¿sí? Una foto que no quiero que sea una foto con un... traje y una corbata y un vestido de fiesta, sino que sea una foto lo más natural posible, en donde tengan una expresión natural que invite a querer realmente conocerlos, ¿sí? Y otro de los errores muy comunes son errores en los datos. Está mal escrito el colegio, está mal escrito la fecha en que se recibieron, faltan datos, ¿sí? Esto es un poco los errores que nosotros vemos y que dan una muy mala imagen y ven, hacen que su puerta se vea muy desprolija, ¿sí? Van a ver que hay muchas tendencias de CV, y si buscan en la web van a ver que hay video CV, hay un montón de aplicaciones que pueden utilizar para armar sus CVs, y muchísimas redes, como puede ser LinkedIn, en donde pueden tener un primer acercamiento para cargar datos, o portales de empleo, en donde pueden cargar datos, que en general se nutren de un CV que ya tenemos armado. Siempre es bueno tener un CV armado en un Word, yo siempre les digo, en un Drive, más allá de que después lo puedan pasar por un formato de diseño y que se pueda traspasar a un PDF, o trabajen con Illustrator, con Canva, con la herramienta que ustedes quieran utilizar, siempre lo tengan en un Word para justamente poder copiar y pegar y rellenar los campos de cualquier otro portal que tenga necesidad de completar información de estudios o de sus propios datos personales, ¿sí? Acá les traje ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, de una empresa como Unilever, en donde hizo una campaña y invitó a los postulantes a que se presenten por un tweet.
solamente tu postulación inicial era por un tweet. Ni siquiera te dejaban mandar el CV. Fíjense cómo usaron la creatividad los chicos que participaron en esta postulación para una pasantía y cómo pusieron, por ejemplo, en un tweet cosas de su marca personal. Fíjense, este chico puso, por ejemplo, asustador sin experiencia, me esfuerzo en la universidad, gran motivador, team leader, nada es imposible. O sea, ya con esto nos está hablando un montón de esta persona, ¿no? Otra chica, por ejemplo, Giovanna, puso, quiero trabajar con confort, sentirme impulse y tenerla clear, como Rexona, que Nedex te abandone, tengo Lux y estoy Lipton. Usó todas las marcas de la compañía para armar una frase, ¿sí? Y acá les muestro un CV bordado. Y ustedes me van a decir, Gisela, ¿esto es un CV bordado? Sí, esto es una chica, una programadora, que hizo su CV bordado. ¿Por qué? Porque no tenía ella grandes estudios en programación, pero sí tenía muy buena experiencia programando. Había quedado fuera del mercado laboral por unos años. Ella era muy creativa, es fotógrafa, le gusta hacer muchas manualidades, y dijo, ¿qué puedo hacer diferente a otras personas como yo, que también son programadores, y que quizás tienen títulos universitarios, o quizás tienen una certificación de, no sé, de Google, o de otros organismos, que tienen más posibilidades que yo? Entonces, lo que hizo fue bordar su CV y compartirlo en las redes, y les aseguro que generó un montón de visibilidad, y dos compañías, una de acá de Argentina y otra del exterior, la convocó para que trabajara en proyectos específicos, y ni siquiera en este tipo de actividad, sino en otro tipo de proyectos que implicaba la creatividad, la innovación, porque les interesó mucho cómo ella usó la creatividad para dar a conocer su perfil, ¿sí? Bueno, acá otro chico que usó una etiqueta o simuló una etiqueta de una zapatilla para dejar su huella y para dejar su mail para que lo tengan en cuenta para un posible empleo, ¿sí? Bueno, y por último, las plantillas, les dejo acá, que pueden utilizar habitualmente para descargarse formatos de plantillas para armar sus propios CV, y los principales portales para búsqueda de empleo hoy, seguramente en México habrá muchos más, yo no pude lamentablemente actualizar la presentación, pero aquí hay muchos que compartimos a nivel mundial, así que pueden también orientarse desde aquí para este tipo de búsqueda en portales, ¿sí? Bueno, hasta acá completamos un poco con el tiempo que nos venían pidiendo. Quiero que, más allá de que tengamos una clase posterior, me gustaría que me digan una palabra de cómo se van hoy de esta charla, y con qué sensación se van, una palabra, con qué sensación, con algo nuevo que hayan aprendido, con alguna reflexión de lo que sintieron a partir de esto que escucharon, ¿sí? Y yo los voy a filmar un ratito, porque quiero quedarme con esta imagen de ustedes. ¿Qué nos pueden compartir? Yo empiezo y... esencia. Esencia. ¿Y por qué esencia? Como hablaba de la reputación es la esencia cuando las personas pasamos personas o conectamos. Para mí esencia. Genial, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo quiero decir huella. Yo creo que a donde quiera que vayamos, tenemos que dejar nuestra propia marca. Genial, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo con entusiasmo porque es como parte de lo que tú transmites. Bueno, muchas gracias, Wendy.
¿Alguien más? Si no, nos vemos la próxima. Vengan preparados con sus propias puertas. Los invito a seguirme en mi perfil de LinkedIn y también en Instagram, que tengo una comunidad más pequeña que comparto cosas del día a día, ¿sí? De empleo y de novedades y demás. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Muchas gracias a todos. Bye. Chau, chau, gracias por estar hoy. Gracias, Martín. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.